Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para un nuevo spoiler de cartas y tenemos bastantes cartas de las que hablar, así que sin más dilación, vamos a ello. Y empecemos con esta primera carta que tenemos aquí, que es la carta legendaria, una de ellas, de Forestal. En este caso estamos hablando de una carta de Coste 6, que es un combatiente de 4 ataque y 5 defensa, el cual tiene una mecánica un tanto peculiar. ¿Por qué? Porque de preludio, si otra máquina está en juego, entonces él recibe la habilidad de tener asalto. Eso ya indica de otra cosa más para asalto, pero de un coste bastante elevado. ¿Cuál sería la otra utilidad que tiene? Pues tiene Strike, que está aquí en inglés, que sería el impacto nuestro, el cual hace X daño a todos los enemigos, todos los enemigos, atención, incluyendo la cabeza del rival, donde X es igual al número de máquinas que tengas en juego. Mm, teniendo en cuenta que es un impacto, puede hacer incluso más daño. A través de este impacto que por el mero hecho de pegar a la cara. Sobre todo porque te está diciendo en base al número de máquinas que, que tengas en juego. Así que... No está mal en ese sentido, porque es, prácticamente siempre va a tener la habilidad de tener asalto, si dedicas un mazo a él. Además, este tipo de cartas tiene pinto de que va a ser un mazo dedicado enteramente a máquinas o en el cual las máquinas tengan muchísima utilidad. En Forestal no se caracterizaba por ello principalmente, aparte tiene miles de mecánicas actualmente en las cuales no tienen que recurrir a las máquinas para nada, pero es una edición más y puedes sacar un arquetipo en torno a él. Todo se ha dicho, no es la carta que puede marcar un concepto entero, teniendo en cuenta que Forestal se maneja bastante bien con lo que tiene ahora mismo. Habrá que ver cómo evoluciona esta carta. Vamos ahora con otra de estas cartas duales que nos tienen acostumbrados últimamente, en este caso la de Dimensional. Es un tanto peculiar porque ya sabéis que las cartas estas duales eh, dicen: la puedes jugar de esta forma, la puedes jugar de esta otra, pero si cumples una condición que no es muy difícil de cumplir, se, se activa completa la carta. Y en este caso estamos hablando de dimensional. ¿Y cuál es el requisito que nos piden? Pues para utilizar ese hechizo de coste 4, tenemos un efecto, pero si tenemos resonancia se activa completamente. Así que vamos a ver. Eh, la carta en sí mismo, una de las activaciones sería con Yuan Fury, que sería la furia de U-Wan, supongo, en la cual invocaría un Mystic Artifact y un Artifact. Dos artefactos por coste 4. No está mal. Pero, ¿qué es lo que hace si lo utilizas con el otro método, con la parte de Belfomet? En este caso estarías invocando aleatoriamente una de las máquinas de Belfomet en tu mano. Es un tanto... No, no convence mucho por el tema este de que te lo invoca en la mano. Pero... Siguen siendo un montón de opciones que puedes tener aquí para poder completarlo todo. Y obviamente, si tienes resonancia, te invoca uno de esos en la mano y aparte estás tirando la mesa con dos bichitos. Que al fin y al cabo, por coste, por coste 4, meter dos bichos en mesa no está mal del todo. Teniendo en cuenta que no son unos unos. Tienen otras utilidades, tienen eh, habilidades entrar al a tocar la mesa, ya sea en vestida, ya sea. Eh, robar, así, mil cosas, todos los artefactos de este índole tienen ciertas actualidades y no tienes que fabricártelo en el mazo y ir buscártelo después es una opción distinta ya aún así la parte de Belfomet la veo un poco no tan utilizable porque primero el artefacto no lo escoges tú, es aleatorio y después hay que jugarlo porque te, va a ir, te ha ido la mano así que no la veo ni por asoma la más fuerte de estas duales Ahora vamos con otra carta, que en este caso sería una carta plateada de neutral. Y vuelven los Goblins. En este caso es una carta de Goblin bastante curiosa. ¿Por qué? Porque tenemos por coste 3 eh, un hechizo que te invoca 2 Goblins. Pero por aumento de 6, te invoca 5 Goblins. Recordemos, los Goblins son 1-2. Por lo tanto, con coste 3 estaréis metiendo a la mesa dos cuerpos con 2 de ataque en total y 4 de defensa. Ya sale bastante rentable así. Pe bueno, sale justo. Y. Si lo haces por el coste de aumento 6, te estarías llenando 5 goblins, los cuales en total suman 5 ataque y 10 de culo. Ahí ya se cumplen mucho mejor los costes. La parte del aumento 9 ya no la veo tanto, porque estarías gastando completamente el turno para meter 5 goblins y entonces evolucionando todos los goblins que tengas. No me convence. Estás gastando muchísimo mana, un turno por completo, para sí, tener un turno bastante bueno a la hora de relacionar el rival, pero. ¿Quién puede aprovechar esto de verdad? Estaréis metiendo un montón de bichos que se convierten en 3, 4 y pueden limpiar la mesa pero no pegar a la cara. Tampoco es una amenaza tan, tan real y te la pueden limpiar de otras formas, ya que esto normalmente lo usarás para poder limpiar si quieres usarlo con la evolución. Yo creo que esta carta, la forma más útil de utilizarla sería o en turno 3 con el coste 3 o en turno 6 o superiores por el aumento de 6. En lo demás pues no la veo de verdad. Y aún así, aunque cumpla muy bien sus requisitos por sus costes, yo creo que hay cosas mejores. Vamos ahora con otra carta, en este caso una carta bronce de Dimensional. Y es bastante curiosa porque es tanto máquina como natura. Y al mismo tiempo el bicho es un guardián de coste 3 con 2 de ataque y 3 de defensa, o sea como una monjita de clerical, la de sorpuñitos. Pero en este caso de última voluntad te pone... Un Assembly Droid y un, un modo de reparación en la mano. O sea, te está poniendo dos cartas de máquina. Él es máquina y natura al mismo tiempo. Y estamos diciendo de que te está poniendo una cura de coste 1, que te cura de 1. Y si, si lo tiras a una máquina, le cura de 3. Y un robot en sí mismo. Por tanto, ya tienes un poquito más de sinergias en este sentido a la hora de dar de comer cartas de, de máquinas. Porque este te fabrica dos. Y él ya de por sí es un bicho que va a morir siendo una máquina porque tiene guardián. O sea, esta carta es bastante completa para ser una carta bronce. Y no hay que menospreciarla si es que Dimensional resucita, porque actualmente Dimensional está un poquito mal. Vamos ahora con una de las waifus de esta temporada, que tenemos aquí, a una... No la voy a describir como Loli, porque no lo es. Es un combatiente de coste 2, dorado, de Negromante, 1 ataque y 2 de defensa. Y cuando devoluciona no adquiere estadísticas, pero hace cosas muy divertidas. ¿Por qué? Ya de por sí es coste 2, 1 ataque y 2 de defensa. Recordar, 1 ataque, toda la mecánica de su la mecánica de buscarte loco en la rueda, está ahí. Y tiene golpe letal. Otra carta más con golpe letal para dimensional. Oye, para dimensional, Ay, que loco estoy. Para nigromante. Y además, si este combatiente ha sido invocado a través de otra mecánica que no sea jugártelo tú, entonces gana más X más X y embestida, donde X es igual al número de aliadas máquinas que tengas en juego. Ella ya de por sí es una máquina. Mm, así que, ¿podemos volver a pensar en un mazo de Aenea? Posiblemente, por las cartas que vamos a ver más adelante. Pero, en sí mismo, ya es una carta buena, ¿por qué? Si la resucitas de cualquier manera, ella gana más X más X, donde X es el número de máquinas que tengas. Que si es cero, pues no pasa nada. Pero con cuando tengas dos máquinas, ya estamos hablando de un bicho que se pone 3, 4 con golpe letal. Y ha costado 2, o sea, te lo puedes reanimar con 2. Y eso va a tener mucha importancia más adelante, ya veréis. Y además, si la evolucionas, te pone 4 eh, robots en mesa. Eso es brutal, tanto para sombras como para poder llenar la mesa de máquinas a la hora de otras mecánicas distintas. Muy, muy bueno. Y al fin y al cabo, es un bicho como el Peletal. No quieres. Bueno, no te importa que tenga mucho ataque. Lo que te importa es de que pueda matar cosas. Así que es una carta bastante importante. Y el hecho de que no consuma nigromancia y fabrica un montón de cuerpos y tenga la capacidad de matar cosas, pues la hace una carta buenísima, lo único es la evolución esa, si te le, merece la pena gastártela pero teniendo en cuenta que eso tendo y evoluciona solo, teniendo en cuenta que el esqueleto legendario también evoluciona solo, aunque consume muchas sombras y eso a lo mejor habrá que pensárselo, eh, es una carta muy muy decente vamos ahora con una carta legendaria que es otra carta legendaria de neutral, que es tanto de natura como de máquinas, por lo tanto mecánica arbolitos, mecánica de, de máquinas completa en ella ¿Y qué es en sí mismo? Pues es un combatiente de coste 7, 6 de ataque y 6 de defensa, el cual tiene fusión de máquinas o de natura. Y esto es importante porque mirar sus mecánicas. Hace X daño a un enemigo combatiente. Eso es su primera habilidad de, de preludio. Su segunda habilidad de preludio es pones X número de máquinas o natura eh, que sean cartas de ese tipo desde el mazo en tu mano. Y si. Ha fusionado una carta de máquina y una carta de natura en eh, las dos. O sea, no que se haya comido tres máquinas o tres árboles. No, no. Con que se haya comido una máquina, un, una máquina y una carta de arbolito. Se activaría esta última mecánica. Que es que reduce en tres su coste. Y ahí estaría lo más importante de esta carta. Porque estaríamos metiendo un bicho que es un 6-6. El cual eh, te hubiera costado cuatro manas. Y eso ya hace que sea muy, muy bueno. Recordemos que hubo una legendaria de cosa 3, que era un 6-6, que evolucionaba solo. Sí, sí, pero si tenías nueve cartas en mano y hacía mucho daño a la mesa y tal. Pero, mientras tanto, no podía atacar. Este es un bicho 6-6 que te puede costar cuatro y es un combatiente. O sea, no tiene impedimentos para atacar a la cara, no tiene impedimentos para limpiar la mesa. Evolución completa. Muy, muy bueno. Y además, eh, estarías... Habrás comido dos cosas mínimo. Por tanto, podrías estar haciendo dos puntos de daño a un bicho como mínimo y al mismo tiempo poniéndote dos cartas en la mano. Por tanto, profundizas, limpias mesa, o al menos un bicho, y estás poniendo un 6-6 bastante tocho. Todo eso que puede ser por coste 4. Incluso, al ser coste 4, puedes llegar a hacer dos de estos en, en, en el mismo turno. Y eso está bastante bien. Siendo neutral, pues esta carta puede dar bastante juego. Ya os digo yo. Ahora vamos con una de mis cartas preferidas de esta expansión, que es El hechizo dual de Nigromante, y por qué es especial para mí. A ver, no os fiéis de que es especial para mí solo por la ilustración, que también, porque tenemos aquí a Luna y a Enea, que es el hechizo que tenemos entre ellas, pero lo importante, lo importantísimo es lo que hace el hechizo. ¿Por qué? Si cuesta 5, sí, es una locura el coste para un hechizo, pero su, lo que hace importa muchísimo más. Ya que si cumples la necromancia 4, activa las dos cartas al mismo tiempo. ¿Y qué son cada una de las cartas? Pues primero hablemos de la carta de luna. La carta de luna hace reanimación 4, reanimación 2 y reanimación 1. Las tres a la vez. Estás haciendo en total reanimación 7 por 5 manas. O sea, estás pidiendo un bicho de coste 4, un bicho de coste 2 y un bicho de coste 1 del cementerio en juego. Por ese coste. Y fijaros, reanimación 2. O sea, podría entrar aquí la otra que veíamos antes. Y teniendo en cuenta que tiene Aenea también en la contraparte de esta carta. Pues puedes hacer de que ese bicho sea gorilis, un gorila gigante. Ya solo esta carta ya cumple muy bien las expectativas. Pero es como encima tenemos la, el hechizo de Aenea, el cual te cura de 4 y te pone el hechizo de Aenea en la mano. Que, si no recordáis lo que es el hechizo enea te protege, y al mismo tiempo también tiene la opción de llenarte la mesa de máquinas desde el mazo al juego. <laughs> Eso en turno 9. Pero. Wow. Sinceramente, y, no, y solo consume cuatro sombras para hacer todo esto. Que, fijaros, consumirá 4 sombras, sí. Pero es que el hechizo por jugarlo te da una sombra. Y te ha puesto tres fichas en juego. Ya tienes cumplidas las 4 sombras. <laughs> solo tienes que esperar a que se consuma lo que hay ahí muerto. Es brutal, es brutal y solo cuesta coste 5, muy muy buena. Pero hay otra carta que es dual que sinceramente es mejor que esta y vais a asustaros porque viene para imperial. ¿Qué nos trae esta carta para imperial? Este hechizo dual pues es coste 3 y tiene un aumento de 6. El aumento de 6 es para que se cumpla todo, como ya sabéis. Pero en este caso te da a escoger entre 3 cartas, no 2, que estas cartas son el hechizo de Erika. El hechizo de Mistolina o el hechizo de Baelion. Vamos a verlos uno por uno, porque aquí vemos que se activa todo al mismo tiempo. ¿Qué sería el primer hechizo? El hechizo de Erika. Pues te pone dos Quibblader, que son el 1-1 con asalto, que cuesta 1. Ya de por sí diréis, ya, pero cuesta 3, sale rentable. Aunque cueste 3, sale rentable que te ponga dos bichos 1-1. Uno pero además tenemos también el hechizo de Baelion, que hace más 1, más 1 a todos los combatientes en juego aliados. ¿Veis por dónde van los tiros? Pues si no lo sabíais, aún encima tenemos otra carta más que es la el hechizo de mistolina. Que hace 5 daño a un combatiente enemigo aleatorio. Hola, limpia. Mete dos bichos. Y bufa toda la mesa. Y esos dos bichos que ha metido tienen asalto. Por coste 6 sale mil veces rentable esta carta. Y <laughs> aún encima, eh, la puedes jugar por coste 3 para. En este turno no necesito quillbladers. Necesito bufo. Pues bufo. Necesito hacer daño a un bicho. Por coste 3, 5 daño a un bicho aleatorio. Pues piqui. O necesito eh, los dos quillbladers. Porque estoy. Que necesito daño y no tengo combatientes. Pues los juego. Es brutal, <laughs> es brutal esta carta y además coste 3. Por tanto, podríamos hacer incluso una jugada muy loca que sería. No me quedan evoluciones. Turno 10 y tengo esta carta y un núcleo en la mano. Pues ya está. Juego dos Quill Builder, Juego el núcleo. El núcleo me devuelve un punto de evolución. Evoluciono un Quill blader El núcleo le da más uno, más uno más uno a todos. Como si hubiera jugado el hechizo de Valion Y a la cara. Y es mucho daño con dos cartas que no tenías ninguna posibilidad. Y el rival veía que solo tenías dos cartas en la mano y ningún punto de evolución. Da muchísimo juego esta carta, sinceramente. Me asusta que Imperial reciba este tipo de dibujos. Y ya para terminar, vamos con la última carta, que en este caso sería una carta legendaria para Nigromante. Y vuelve Gremory, pero vuelve de una forma un tanto peculiar. ¿Por qué? A ver, aquí la vemos, es un combatiente de coste 2, que tiene 1 ataque, 3 de defensa y guardia. Ya así es buena carta. Ya así es buena carta, porque es 1-3 un por coste 2 con guardia. Pero, y aquí viene lo chungo, tiene invocación. Al comienzo de tu turno, si hay eh, más sombras en tu cementerio que cartas en tu mazo, se mete automáticamente desde el mazo al juego. Y... Si este combatiente entra en juego de esa manera te da un efecto a tu líder que es muy divertido. ¿Por qué? Eh, una vez por turno, cuando haces algún coste de nigromancia, gastas en eh, la nigromancia, sí, pero después te da esa nigromancia y o encima te da eh, puntos de maná equivalentes a esa nigromancia que has gastado. ¿Ok? o sea, a partir de ese momento, una vez por turno tienes un coste de nigromancia gratis y teniendo en cuenta que ya tienes que tener más sombras que tienes que tener más sombras que, ay, me saldrá la palabra, más sombras que cartas en el mazo para que ella se invoque, pues es bastante chulo, <laughs> eh... es, es impresionante, muy lento. Sí, tienes que profundizar muchísimo en el mazo para sacarle partido. También. Normalmente los mazos que tienen chorrocientas nigro, eh, sombras para sacarles partidos y. y que superen el volumen del mazo, no tienen consumidores de nigromancia. También. Habrá que buscar para sacarle partido. Pero esta carta es bastante buena. O sea, ya solo jugarla como combatiente tiene utilidad. Pero si la partida se alarga mucho, de repente hace. ¡Ay! Que aparezco en un juego. Y teniendo en cuenta las cartas que hemos visto antes, que resucitas a la peña, eh, además resucitas tres cuerpos. Eh, otra, fabricas cuatro eh, robots en juego. <laughs> eh, puede estar bastante interesante esta carta de The Grand sinceramente. Y ya, así que sí, dejo el vídeo ya por aquí, porque he visto que me he alargado muchísimo y esto patatildo va a sufrir que mi ordenador está en las últimas y he estado subiendo poquito a poco los capítulos estos de, del SVO que he terminado hoy por fin y digo pues por fin puedo grabar el siguiente vídeo hablando de las nuevas cartas así que sin más dilación me despido y en la descripción tendréis todo lo que necesitáis para comunicaros conmigo o para poder seguirme en mis redes sociales ahora sí que sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta luego hasta otra